cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, más no el de este canal. Alfredo Adame se la saca en vivo y se la pone en la cara marca. Tal parece que el trago amargo que vivió Alfredo Adame gracias a su expareja, Susan Quintana, ya pasó, pues a pesar de que la mujer destapó que su miembro es muy pequeño, el día de hoy el actor lo toma con mucho humor y hasta anda espantando a la gente mostrando sus fotos íntimas. Durante una entrevista en el programa de Generaciones con Maca Carriedo y Alan Thatcher, Alfredo Adame habló, muy quitado de la pena, sobre su miembro. Incluso, contó que gracias a su galanura, fue escogido en el pasado para modelar ropa interior masculina. Gracias a mí, inventaron la versión reforzada frontal. Alardeó. Como los conductores no le creían del todo su orgullosa virilidad, Alfredo Adame demostró que ya iba muy bien preparado para la ocasión y mostró algunas fotos íntimas de su galería. Una chica del público huyó despavorida tras ver la instantánea. Incluso, a Maca Carriedo le puso a escasos centímetros de la cara su foto, por lo que aterrorizada se quitó de donde estaba y dijo: "Pero no me la pongas en la cara. Y hay otra, ¿quieren ver?", dijo Alfredo Adame y la enseñó a las cámaras de rapidito. Posteriormente, contó la historia de lo que él mismo llamó su chiquipack, referente al pleito con Susan Quintana. Ahí te va la historia del chiquipack. Cómo fue en un momento, cuando nos conocimos por Face, pues se puso caliente la cosa y me dijo: "Te mando fotos íntimas mías". Se pone caliente la cosa, uno responde y entonces me dice: "Mándame tuyas", y le mando dos fotos. Estaba yo en el gimnasio. Ese teléfono se quedó en su casa y luego me empezó a chantajear con que las iba a sacar y también una conversación íntima. Yo no hice caso y luego me sacó el revistazo donde dijo que la tenía así. Y entonces yo le contesté: "Ahí te va la contestación, una demanda por daño moral". Finalizó el actor en su defensa a las acusaciones de las que ha sido blanco, luego de las declaraciones de su exnovia. En la información te dejo el enlace de dicho momento. Suscríbete para más videos.